tonto, feo, gordo. Estas son palabras que no deberían existir en nuestro vocabulario. Buenas tardes, tenga representante del gobierno del estado, autoridades educativas, docentes, compañeros, compañeras y público que nos acompaña. Permítame presentarme. Mi nombre es Asuani Cristal Cancheyam, tengo 11 años, soy estudiante del sexto grado en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, en la hermosa comunidad del Ideal, municipio de Lázaro Cárdenas, zona escolar 011. Y llego hasta este estrado para disertar sobre un tema que está impactando al mundo entero, el bullying. En los últimos tiempos, una palabra se ha introducido en nuestro vocabulario, el bullying, del inglés bully, que significa acosar, intimidar, seguir de la terminación ing, que hace referencia a una acción. El acoso escolar es una agresión repetida intencional con objeto de causar un daño o someter a una persona. Según el psicólogo noruego Always, se manifiesta entre iguales, es decir, entre estudiantes en las escuelas. Estos malos tratos suelen ser de diversos tipos, como el verbal, el social, el psicológico y el físico, pero también robo, maltrato y ocultamiento de las pertenencias de la víctima. El bullying no es un fenómeno reciente, pero actualmente sus efectos son más intensos y sus consecuencias cada vez más graves. Vivimos una época violenta en la que los niños y las niñas estamos expuestos a todo tipo de información agresiva, desde los medios masivos de comunicación, así como los programas de televisión, los videojuegos o el internet, que nos hace pensar que golpear o burlarse de alguien es normal. En muchos casos, los agresores forjaron su carácter en su propia casa. Quizás a consecuencia del trato que recibieron de papá o mamá, que lejos de propiciar un ambiente de amor y cariño, promovieron en su hogar un ambiente de inseguridad, agresión o frustración, que en su momento se manifestará en los salones de clase. Para la víctima resulta difícil superarlo, pues debido a las constantes agresiones se hace visible la baja autoestima, lo que conlleva sentirse en varios casos tonto, feo, gordo e incapaz de triunfar en la vida, que si no son atendidos a tiempo pueden llevarlo hasta el suicidio. Un caso reciente, el de un adolescente que asesinó a su agresor y después se suicidó. ¡Basta! Esto es lo que no queremos para Quintana Roo. Por todo lo anterior, hago un llamado enérgico a todos y todas para que ante esta situación se tomen las medidas para afrontar y atender este fenómeno. A los padres y madres, a educar a sus hijos en un ambiente de amor y cariño, asumiendo su responsabilidad en su crianza. Papá, mamá, despierten, acérquense a sus hijos, interésense por sus cosas, sus amigos, sus pasatiempos. Nunca dejen de mostrarle amor a su hijo, pero también hágale saber que no permitirá conductas agresivas o intimidatorias y deje muy en claro las medidas que se tomarán a causa de su comportamiento. A las autoridades educativas, que preparen a los maestros y maestras para prevenir estos casos. Y por último, a los gobernantes, que puedan crear espacios y programas en los que los niños y las niñas podamos participar. Espacios donde conocer nuestra cultura o hacer deporte. Espacios para una sana convivencia. Porque los niños y las niñas de Quintana Roo valen mucho y merecen respeto. Muchas gracias.